Este 2020, el Servicio de Paidopsiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, cumplió 23 años de existencia. Su fundador, el paidopsiquiatra Miguel Ángel Flores Tinajero, así recuerda el inicio de este importante servicio. Su servidor regresa al hospital Fray Antonio Alcalde, donde el doctor Horacio Padilla y el doctor Óscar Aguirre Jáuregui me favorecen abriendo espacio para iniciar yo a hacer interconsultas con los niños aquí en el hospital. Y posteriormente se inicia la creación de la plaza de paidopsiquiatría por necesidad del nosocomio, y de ahí corre el servicio a funcionar. Pero fíjate que la historia de la psiquiatría infantil en el mundo más o menos data de 1937. No es una historia tan lejana. De hecho, el primer hospital psiquiátrico infantil en nuestro país fue la Castañeda en 1910. Y ya el primer servicio de paidopsiquiatría en un hospital general que fue en el Hospital Infantil de México fue coordinado por el doctor Ramón de la Fuente. Y este servicio se empieza a dar en ese hospital, y la especialidad como tal inicia en 1971 en nuestro país. El servicio solo contaba con él como paidopsiquiatra. Con el tiempo logró que se le asignaran dos camas para hospitalizar a niños y adolescentes con ideación suicida. Después, logró otras dos y recientemente cuenta el servicio con 6 camas de hospitalización y 4 especialistas, 2 paidopsiquiatras y 2 psicólogas. Sin embargo, sigue sin ser suficiente. Por lo menos se requieren 9 psiquiatras especialistas en niños y el doble de camas. Actualmente están todas ocupadas, dice Flores Tinajero. Las camas no están vacías, apenas damos de alta a un niño cuando ya ingresa otro. Y si tenemos un niño que llega, intentamos pasar al que esté más tranquilo a los pisos y ponerlo ahí. Afortunadamente, y pedimos que esto se haga realidad, parece que se quieren hacer más camitas para paidopsiquiatría. Esto ojalá se haga y que los niños de Jalisco se vean beneficiados. Sabemos que seguimos siendo la única institución que protege a la infancia más desprotegida, no nomás de Jalisco. El promedio de edad de los niños hospitalizados es de 13 años. Los casos se han incrementado de manera exponencial. Además, no solo atienden a niños de Jalisco, acuden al hospital de Nayarit, Guerrero, Tijuana, Colima, Michoacán, entre muchas entidades más. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.